it's me, Sabine Craver from Multiversum Peru. I'm here today in private house and I'm accompanied by my fellow companions here, and this is Asu. You know them already, they're Tridactyls, you know, and that is how they call it in Spanish. And they're here to observe very closely what I have to tell you today. It's about sporty activities in Lima and where to find them. So, stay with us. Hola, soy Diego Cisneros y vengo al canal de Multiverso Perú. Trabajamos lo que es el área de parte de cardiovascular, la parte que es el Tai Chi Boxing, que es una disciplina que es solamente enfocada a los fitness, ¿no? Entonces, como verán, tenemos implementos básicos y necesarios para realizar todos los ejercicios y las tareas que se mandan cada día, ¿no? Rutinas diferentes, no son iguales, siempre con el logro objetivo de cada uno, ¿correcto? Entonces, si ustedes se animan acá a venir, siempre van a encontrar una rutina diferente, variada, de acuerdo a los objetivos de cada uno. Cada persona tiene diferentes tipos de objetivos y diferentes tipos de necesidades. Desde 2,5, 3, 4 kilos, 6, 8, 10, 12,5, 15 kilos más o menos. Un promedio de peso más o menos regular para el tipo de ejercicio que se haga. Acá no se trabaja para fines de... que es, podemos llegar a un punto culturista máximo, sino trabajos de lo que es el fortalecimiento muscular. Ok, pues dale prueba a las mancuernas que tú desees y aplica cualquier ejercicio que ya tengas conocimiento. So, jetzt habt ihr uns alle mal im Bild, mich, ja, und dann meinen Kollegen, den Künstler Alejandro Sanchez, ja, und meinen jungen Begleiter hier. Und hier seht ihr was sehr Interessantes, das ist von Calisthenics. Ja, und da werden wir gleich mal was dran machen. Das sind jetzt nur die Übungen für Anfänger, wie ihr sehen könnt, nur alles ganz einfach. Easy, easy. We'll be right back.
haben wir dieses schöne Ruder gelegt, das uns gerade Trainer Miguel vorführt. Und daran werden wir uns natürlich gleich auch mal versuchen. Ich kann mir nicht gehen, ob sie gehen vor Tiempo, ob vor Kalorien, ob vor Distanzien. Also, jetzt sind wir endlich an der Reihe. Thank you.
Gracias.